Vemos y vemos estas imágenes una y otra vez. Y siempre nos parece mentira el correr de los tiempos. Recordamos cómo vivimos en primera persona muchas de estas estampas y recordamos también a los que ya no están, pero entonces sí estuvieron. Les pido disculpas por el tono de mi voz. También soy yo sufridor, como muchos de ustedes, de esta gripe que nos ataca a casi todos en este final de 2023. Aprovecho para solicitarles en nombre de la hermandad, se lo vamos a agradecer fervientemente a todos ustedes, que eliminen el sonido de sus teléfonos móviles. Y vamos a comenzar este acto, que se ha llamado genéricamente un templo para la esperanza. Excelentísima señora alcaldesa de Jerez y miembros de su equipo de gobierno aquí presentes, excelentísima señora presidenta de la Diputación de Cádiz, hermano mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, hoy anfitriona de la Defensión, señora delegada diocesana de Hermandades y Cofradías de Asidonia, señor presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades de Jerez, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Rota, señores hermanos mayores y miembros de Junta de Gobierno de otras cofradías, señora directora del Colegio Compañía de María, Montén. Señoras y señores, queridos amigos, cofrades de Jerez, hermanos de la Real y Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión, María Santísima de la Hoy San Bruno, bienvenidos todos, paz y bien. Al reclamo de la esperanza y en víspera de su próxima festividad del lunes 18 de diciembre, hoy nos cita la Hermandad de la Defensión para conocer el paso de palio, o mejor dicho, el tesoro que más pronto o más tarde, eso da igual, regalará a su dolorosa titular, María Santísima de la O, la Virgen Guapa de Capuchinos. Lo vamos a hacer de la mano de Lorenzo Otero Castillo, diseñador jerezano de amplio bagaje en el mundo de las cofradías y autor de los bocetos que enseguida conoceremos. E igualmente lo vamos a hacer gracias al trabajo gráfico que durante los últimos meses ha realizado con primor y esmero Miguel Ángel Ramírez, otro de esos magníficos profesionales del mundo audiovisual que atesora esta ciudad llena de artistas en todos los ámbitos y facetas, a pesar de que el último vídeo haya llegado hace 14 minutos. Verídico, verídico. Desde ya, y antes de que el desarrollo de este acto nos permita comprobar lo que los cofrades de Ruán Morado aprobaron en Cabildo General de Hermanos celebrado el día 15 de septiembre de 2022, festividad de los Dolores de Nuestra Señora, tenemos que alegrarnos todos, absolutamente todos, por este hecho tan difícil de imaginar por los cofrades veteranos de esta extraordinaria corporación. Unos cofrades acostumbrados desde los años 50 del pasado siglo XX a las penurias económicas de la época, quienes después vieron cómo al crucificado imponente de Esteve Bonet se le hacía un altar caminante digno de su hechura, mientras pasaban los tiempos sin más avances en el paso de la señora. Pero eso ya ha cambiado. Eso va a cambiar. Sin miedo al futuro ni a lo que pueda venir, la Junta de Gobierno que preside Fernando Barrera Romero se lanza a una aventura, porque sin duda lo es, al nivel de la maravillosa devoción de esta dulce madre de la O. Lo vemos en el siguiente vídeo. La Virgen de la O, ella es la reina que hoy nos convoca. La advocación de la Virgen de la O nos presenta una doble iconografía. En un primer momento, la advocación de la Virgen de la O o Virgen de la Esperanza se trató de una representación de la Santísima Virgen con un carácter meramente letífico y glorioso. Se trataba de la Virgen encinta esperando el nacimiento del Salvador del mundo. Con el paso del tiempo, esta advocación fue utilizada para imágenes de carácter pasionista, como es el caso de nuestra imagen titular. En este caso, la espera no tiene como final el nacimiento del Mesías.
sino que hace referencia a la esperanza en la resurrección de Cristo que Nuestra Señora mantuvo tras la muerte de su Hijo. Estas dos iconografías de la advocación, tan íntimamente unidas entre sí, van a tener hoy una importancia trascendental. En 1573, a instancias del rey Felipe II, su santidad Gregorio XIII aprueba Apostolicis Literis el 18 de diciembre como la festividad de la expectación de Nuestra Señora, o lo que es lo mismo, la fiesta de la esperanza o el día de la Virgen de las Oes. Es a partir de este momento cuando se universaliza la fiesta, adoptándose en otros países lo que en España era ya tradición. No en vano, en el décimo concilio de Toledo, celebrado el año 656 y convocado por el rey Recesvinto, ya se estableció la fecha del 18 de diciembre en España como la fiesta de la Expectatio Partus. A esta fiesta se le llamaba de Santa María de la O, pues después de rezar la oración de la tarde, el coro sostenía una larga O, símbolo de la expectación del universo por la venida del Mesías. Padres de la Iglesia como San Ildefonso de Toledo o San Eugenio de Toledo fueron participantes de este concilio celebrado en la capital de la Hispania visigoda. De esta época nos han llegado las antífonas que se cantan en la semana anterior a Nochebuena. Se llaman antífonas mayores o antífonas de la O, en las que tras la exclamación O sigue un título que hace referencia al Mesías, tomado del Antiguo Testamento. Oh Sapientia, oh Adonai, oh Radix Jesse, oh Clavis David, oh Oriens, oh Rex Gentium, oh Emmanuel. Se da la curiosidad que, leídas en sentido inverso, las iniciales de la primera palabra después de cada O dan el acróstico Erocras, que significa mañana yo vendré, que es la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. Como hemos visto, la fiesta de la expectación, que hunde sus raíces en la Alta Edad Media, alcanza en el Renacimiento la dimensión universal que hoy día tiene, dejando de ser una tradición meramente hispánica. Tan hispánica que el 18 de diciembre de 1492, el almirante Cristóbal Colón celebró la festividad de la expectación del parto por primera vez en tierras del Nuevo Mundo. Hay que agradecer también a Enrique Víctor de Mora los textos y locución de estos vídeos que vamos a ver. La Hermandad de la Defensión lleva muchos meses preparando esta presentación. Se tenía claro, muy claro, que tras la ratificación del Cabildo Extraordinario tenía que llegar a la aprobación del Obispado a través de la Delegación de Patrimonio. Y a partir de ahí, a hacer las cosas con calma, con mucha calma. De hecho, se tenía claro también que no se filtraría más información al respecto, por lo que las escasas referencias que se han dejado ver en algunos de los medios locales de esta ciudad solo nos hablan de un detalle en el nuevo paso, que será de estilo renacentista. Así se idea el nuevo concepto de palio creado por Lorenzo Otero tras 3 años de trabajo, destinado en el futuro a un tipo de bordado diferente y sujeto a una técnica muy poco habitual, como recientemente aseguraba en una entrevista en prensa nuestro hermano mayor. Pero, ¿qué es el estilo renacentista?
Esa es la pregunta que quizás ahora nos hacemos y que nos ayuda a responder en el siguiente vídeo el historiador y cofrade jerezano Manuel Romero Mejarano. El diseño del nuevo palio de la Virgen de la O de la Hermandad de la Defensión se sale un poco de la tónica general de los palios jerezanos, porque frente al barroco imperante se trata de un palio de un marcado carácter renacentista. La elección del estilo renacentista para el palio de la Hermandad de la Defensión no es una simple opción estética, sino que tiene un trasfondo teológico muy importante. En 1573, y a instancias del rey Felipe II, el Papa Gregorio XIII aprueba la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Expectación, también conocida como Nuestra Señora de la Esperanza o Nuestra Señora de la O, el día 18 de diciembre de cada año. El Renacimiento tuvo un desarrollo muy importante en Jerez, una ciudad muy próspera durante el siglo XVI gracias a la agricultura y a un floreciente comercio de vino. Edificios como el Palacio de Ponce de León, el Palacio Riquelme, el Convento del Espíritu Santo o la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión o el Cabildo Viejo, obra de Andrés de Ribera, Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sánchez, así lo demuestran. Siguiendo la tradición de las artes textiles del Renacimiento en Jerez, que tienen un magnífico ejemplo en el llamado Terno Rico de la Parroquia de San Miguel, el palio de Nuestra Señora de la O incluye elementos ornamentales como bucráneo, guirnalda, puti, casetones o cueros recortados, propios de las obras más suntuosas del siglo XVI. El cofrade es un mundo eminentemente cercano a otros conceptos, a los conceptos barrocos de las artes suntuarias. Así nos hemos criado quienes somos cofrades en este siglo XXI y así pensamos habitualmente cuando imaginamos la Semana Santa, nuestra Semana Santa. Por eso, que sea ahora el propio autor de estos diseños que estamos a punto de conocer quien nos cuente la idea sobre la que se ha basado su obra cercana a otro concepto completamente distinto, como hemos dicho, el renacentista. Les pido un fuerte aplauso con todos ustedes, Lorenzo Otero Castillo. Palabras para agradecer esta numerosa asistencia, tanta gente que uno quiere y que aprecia en una fría noche de diciembre. Muchísimas gracias a todos. Voy a empezar mi intervención citando una frase que es algo que siempre queda así como solemne y de persona culta. El historiador, escritor y filósofo francés Voltaire decía: «El secreto de aburrir a la gente consiste en contarlo todo». Pues bien, eso es lo que no voy a hacer en mi breve exposición. Y por ello, y gracias al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación de Cádiz, estamos disfrutando de este espacio único donde proyectar una presentación multimedia. Así no tendréis que soportarme hablando en torno a una hora, como ya hicieron los pacientes y silenciosos hermanos de la Defensión en el Cabildo Extraordinario. Gracias de corazón, doña María José García Pelayo y doña Almudena Martínez del Junco, al apostar siempre por la cultura y apoyar nuestras más enraizadas tradiciones. El apartado teórico que adjunté con las iluminaciones da para el libro que se guarda en el archivo de la hermandad, por lo que es mejor que la explicación la siga declamando con su personalísima voz don Enrique Víctor de Mora, a que os vayáis de aquí pensando que soy una persona recalcitrante y monótona, ya que, como decía Voltaire, el secreto de aburrir. Es curioso que este personaje de la Ilustración tan anticlerical firme otra frase con un alto contenido religioso, que es la siguiente y pienso que nos viene de perlas. La providencia nos ha dado el sueño y la esperanza. Estoy plenamente convencido que la providencia es la que está tras todo este diseño. Hace casi 20 años me llamó el bueno de mi compadre Manuel Jesús Elena, Trasport, para comunicarme que la Defensión había puesto los ojos en él
para que sacara de capataz a la bellísima Dolorosa de Capuchino y preguntarme si yo iría. Mi respuesta fue un rotundo sí. ¿Quién nos iba a decir que de esa cuadrilla de veinteañeros saldría la familia que ahora componemos y que es referente de buen hacer dentro y fuera del paso? Y más aún, ¿quién me iba a decir a mí que ese sí daría lugar a que yo terminara diseñando el paso de palio de la Virgen de la O? La providencia, por tanto, me regaló la suerte de ser los pies de su esperanza cada martes santo y el sueño de poder emprender este gran proyecto que hoy nos congrega. En aquella época cursaba estudios de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, atraído por la sensibilidad que siempre se respiró en casa de mis padres hacia todas las manifestaciones artísticas, el deseo de conocimiento y, por supuesto, mi gusto por el arte sacro. En aquel momento ya pintaba y dibujaba sin más pretensiones que disfrutar de lo que hacía y, por qué no decirlo, también para sacar unas perrillas como cualquier estudiante. Con los años fui creciendo y madurando, aprendiendo y depurando técnicas hasta conseguir licenciarme en la especialidad de arte renacentista y barroco. A su vez, cuaresma tras cuaresma, era mayor mi relación con la defensión, descubriendo el verdadero tesoro de esta hermandad, las personas que lo componen, creando lazos de amistad y fraternidad que perduran en el tiempo. En lo personal, como todos vosotros, en ocasiones la vida nos plantea situaciones que nos ahogan y vemos insalvables. Ahí en medio estuvo Nuestra Señora de la O, que intercedió para que todo volviera a su cauce, y en señal de agradecimiento, mi esposa me propuso hacernos hermanos de la cofradía. ¿Quién era el guapo que le iba a decir que no, si ya nos sentíamos como en casa y solo hacía falta firmar un papel? Y otro apunte, ¿quién me diría cuando entré en la cuadrilla que viviría siendo vecino de capuchinos? Paro aquí porque podría seguir mucho más, pero tengo una respuesta para todo. Yo creo que es la providencia. En 2016 contacta conmigo la Junta de Gobierno para una reunión con el secretismo propio de las cosas importantes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que habían pensado en mí para que revisara y analizase la situación del paso de palio de Nuestra Señora de la O y la posibilidad de retomar este gran proyecto de hermandad que llevaba años paralizado. El palio que existe hoy día, el que todos recordamos, parte de unos bocetos que se integran entre orfebrería y bordado, y estos se han ido realizando a través de diversas intervenciones, desvirtuando tanto los dibujos primitivos como sus medidas, proporciones y valores estéticos con resultados de diferentes calidades y autores. En el germen de aquel diseño existían varias cuestiones que me parecían importantes de resaltar: la falta de unidad estética, ya que sus elementos constitutivos no respetaban un solo estilo artístico, en pro de un eclecticismo que no le aportaba unidad al conjunto. Y por otro lado, la importancia de la despersonalización del proyecto, que era un apartado vital. El gran éxito de un buen diseño, a mi manera de entender, es que le sirva solo a la imagen que lo va a presidir, ya que se debe reflejar una semántica iconográfica propia para que funcione como una catequesis visual, tanto en los fieles en general como en los hermanos en particular. Todo debe de tener un porqué y un sentido para dotar al conjunto de la obra de una armonía no solo estética, sino de significado. Por ello, llego a la conclusión, tras un profundo y detenido examen, que sería ideal no dar por sentado nada y enfrentarnos a la remodelación integral del mismo, incluyendo los parámetros de la tipología que lo diferencia a los demás palios de Jerez y que aporta su seña de identidad, respetando así el palio de cajón con crestería y el baquetón en la mesa. Aplaudo la valentía y la confianza que me mostró la Junta de Gobierno al responderme: Lorenzo, pues adelante, manos a la obra. Era verano de 2016 y me encontraba disfrutando de unas vacaciones con mi Rocío, aún de novios, en casa de un querido familiar que generosamente nos cedió en un apartamento en Costa Ballena. Y tal fue mi entusiasmo e ilusión que desde ese instante mi preciosa mujer pisó la playa lo mismo que si viviera en Burgos. Pobrecita mía, gracias por aguantarme y por querer a la hermandad
desde el palco de la sufridora porque este diseño es nuestro. Muchos han sido los documentos históricos consultados, los tratados de Vitruvio, Serlio, Paladio y otros más. Infinidad de estudios realizados, profundizar en textos teológicos sobre la expectación de María, revisar en profundidad el arte del Renacimiento y sus raíces grecolatinas, un arduo trabajo de años, con noches en vela, cuando las ideas sobrevenían a mi cabeza y yo tenía la ocurrencia de compartirlo a la hora que fuera con el bueno de Jorge Bernal, también historiador del arte, generoso siempre conmigo y su hermandad, y como se suele decir, mejor persona. Gracias, Jorge. Tuyo es también lo que presentamos. El proyecto que hoy se expone, lógicamente, podrá gustar más o menos, porque como se dice, para gustos los colores. Pero como comprobaréis, nada está al azar, ni al simple capricho del autor. Más bien se debe, como comenté antes, a la divina providencia. Todo tiene un porqué, el sentido artístico en el que se desarrolla, su completísimo y complejo programa iconográfico solo nos habla y gira en torno a la única protagonista, Nuestra Señora de la O, y a la historia devocional de su hermandad de la Defensión. Un paso que cuenta a los cuatro vientos la esperanza en la venida de Cristo y el júbilo por su gloriosa resurrección. Se hace uso de un ideal de belleza para acercarnos a Dios, siendo más que un paso de palio, un templo para la esperanza. Espero que Jerez, que tantísimo sabe de arte, bendiga esta obra de amor y alabanza a María Santísima que estáis a punto de contemplar. Muchas gracias. La secuencia o escaleta de este acto nos dice que a continuación debo dar paso al vídeo central del evento. Y me surge ahora la misma sensación que tuve cuando en 1992, Martes Santo, mi primer año en la radio, entonces la FM Popular, hoy Cadena 100 de la cadena COPE, me toca retransmitir la salida de la Virgen de la O tras 20 años sin hacerlo. Era, por tanto, una jornada histórica en Jerez y, por ende, para la radio, para la emisora y para mí. Pero tengo un trauma desde entonces y lo voy a compartir con todos vosotros. Cuando me contactan desde la Hermandad de la Defensión y me ofrecen esta presentación en la que tengo que dar paso al palio de la Virgen de la O, recuerdo que yo en 1992, entonces en Radio Popular, doy paso al palio de la Virgen de la O, que había muchísimos jerezanos que no lo habían conocido en la calle, porque el último año que salió desde Santiago fue 1973, si no me falla el dato. Y así fue más o menos aquella tarde. Antonio Rodríguez Liaño, compañero en Estudios Centrales, me da paso y yo comienzo a narrar. Los cereales en la tarima, bajando ya hacia la calle, el paso se va acercando poco a poco a la puerta, se escucha racheo de los costaleros, la banda ya preparada, a punto de sonar el himno nacional de España por primera vez para la Virgen de la O, después de 20 años, los dos varales primeros ya en bajo el dintel, ya a punto de salir a la calle, va a salir la Virgen de la O, shan, tan, shan, tan, tan, shan. Los soldados se ponen en firme, todo el mundo se calla y suena el himno completo. Cuando termina de sonar el himno completo, señal, quien está escuchando la radio, que la Virgen ha salido a la calle, Antonio Rodríguez Liaño, desde Estudios Centrales, hace una glosa maravillosa de aquella salida de la Virgen. Ya está la Virgen otra vez en la calle, esta magnífica, dolorosa, de Álvarez Duarte, creada en 1971, que con todo el esfuerzo del mundo compraron los cofrades de capuchino. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Qué maravilla lo que estamos escuchando a través de la FM Popular! Nos vamos de nuevo a Capuchinos. Andrés Cañadas, que ya estará viendo cómo se va la Virgen camino del bulevar. Y dijo Andrés Cañadas, pues no, Antonio. Ha empezado a sonar el himno nacional de España y el paso se ha parado y está todavía dentro de Capuchinos. No sé qué ha pasado, pero el paso no ha salido. Así que, bueno, suena el llamador de nuevo, el paso se levanta y sale a la calle y suena otra vez el himno nacional de España.
Imaginen para un pipiolo de 22 años que está retransmitiendo por la COPE y para toda España aquel Martes Santo, que venga el jefe y te diga, cuéntame cómo se va la Virgen. Y yo te diga, pues no, la Virgen no se ha ido, la Virgen está aquí otra vez. Y han sonado dos veces el himno de España. Después lo enmascaramos así y nos quedó muy bien. Pero el trauma lo tengo desde entonces. El vídeo que viene ahora es el del palio. Y es el vídeo que ha llegado hace 25 minutos. Y yo he pensado, no, por favor, otra vez no. Porque hay una palabra que me persigue desde que yo empecé a trabajar en la tele, en el año 99, que es la renderización. Cuando tú lo tienes todo terminado y te dice el técnico, es que el vídeo está renderizando. ¿Y eso qué es? Bueno, pues lo que hace que el vídeo se vea así de bien, como lo ha preparado Miguel, pero que llegue a las 8:15. Espero que no me pase lo mismo del año 92. ¡Dentro vídeo! Serán dos los colores que protagonicen este proyecto. Por una parte, el color verde, el color de la esperanza por la venida del Mesías y por su resurrección gloriosa, de la juventud de la Iglesia y el resurgir de una vida nueva. Por otra parte, el color rojo que simboliza la sangre del martirio y se refiere a la virtud del amor de Dios. Por ello completa la representación cromática de la iconografía de la Virgen de la O, primer sagrario de Cristo. Ambos colores, tanto el verde como el rojo, debido al carácter de nuestra cofradía, deben tener una tonalidad muy oscura, de modo que poco antes del ocaso aparezcan al público como negro, lo que subrayará la idiosincrasia penitencial de nuestra cofradía. También se modificarán las proporciones del paso de la Santísima Virgen, utilizando elementos como las perillas que rematarán los varales y harán el conjunto más airoso y grácil. También ayudarán a proporcionar esbeltez al paso de palio, el cambio de ubicación de las maniguetas y la realización de unas más acordes en tamaño y estilo, así como la limpieza de volúmenes en el moldurón de la mesa, prescindiendo de las cabezas de ángeles y las cartelas. Y el renacimiento será nuestro hilo conductor. Y del renacimiento tomaremos los ferronerís, candelieris, tondos, guirnaldas, palmetas, escudos heráldicos, artesonados basilicales, tenantes, putis, bestiarios, casetones, bucráneos. No nos olvidaremos, por supuesto, de la tradición decorativa española del plateresco, con su propio lenguaje vegetal. Todos estos serán factores que traerán a nuestros sentidos un paso de palio completamente único, que no buscará otra cosa que realzar la figura de María Santísima de la O en un joyero digno de tan hermosa advocación. Y será un templo para la esperanza, puesto que su concepción estructural parte de la de un templo clásico al estilo grecolatino, más que de la de un paso de palio al uso. Tanto en el exterior como en el interior, la bambalina irá delimitada por líneas rectas que contribuirán a enmarcar el programa iconográfico, lo que reforzará la idea arquitectónica para este paso de palio. En el exterior de las bambalinas encontraremos una representación de la lucha del bien y del mal ante la venida salvadora de Cristo al mundo y, tras su pasión y muerte, su gloriosa resurrección. En el centro de la bambalina delantera, enmarcada en una tarja sustentada por dos guerreros tenantes, aparecerá la Virgen encinta en actitud de expectatio partus. En el caso de la bambalina trasera, la imagen central será la de la Santísima Virgen en su séptimo dolor, la soledad de María. Con ello queremos representar la expectación de la Virgen ante la inminente resurrección del Señor. Con estas dos escenas centrales, en delantera y trasera,
hacemos referencia a la ya mencionada dualidad de la advocación de la Virgen de la O, dando comienzo así un programa iconográfico que se desarrollará en todo el perímetro de las bambalinas, utilizando bestiarios animales en su doble vertiente, positiva y negativa, cada una con un mensaje en la narración. En el centro de cada bambalina lateral aparecerán las representaciones del sol y de la luna con el siguiente texto latino: Pulcra ut luna, electa ut sol, tomado del cantar de los cantares. En el diseño del interior de las bambalinas encontramos que éstas se han concebido como un conjunto indivisible con el techo de palio, completándolo y complementándolo. Clave primordial en la concepción del diseño de las bambalinas interiores ha sido el estudio de Lara Pacis Auguste. Este edificio romano será una importante fuente de inspiración para el arte del Renacimiento italiano y por ende su influencia se extenderá a toda la Europa continental. Para el techo de palio hemos recogido la tradición de los grandes artesonados de las basílicas romanas, de manera que sigamos sumando elementos arquitectónicos a este templo de la esperanza que estamos intentando construir. De todas las muestras que podemos encontrar en la Ciudad Eterna, nos sirve de inspiración la techumbre de la Basílica de Santa María in Aracoeli. Según una leyenda medieval, esta iglesia estaría construida sobre el lugar donde la Sibila Tiburtina profetizó al emperador romano la llegada de Cristo. En lo que se refiere a nuestro techo de palio concretamente, partirá de una concepción espacial en la que la gloria o motivo central del techo se expande hasta convertirse todo el techo de palio en una gran gloria. Igualmente retomaremos el cromatismo de este tipo de artesonados mediante la utilización nuevamente de los dos colores ya mencionados, el rojo y el verde. Toda la gloria envuelve a la imagen de la Virgen con la alegoría de las cinco cruces griegas. La central, de mayor tamaño, pretende abrazar a las cuatro restantes. Cristo que abraza a su iglesia, la cual lo venera expectante. De ahí que estas cruces se encuentren representadas en dos colores. En rojo, la correspondiente a nuestro Señor, y en verde, la que corresponde a la iglesia que lo espera ansiosa. Flores de lis y diferentes roleos completan la decoración, que será rematada en la delantera y en la trasera por unos textos corridos sobre terciopelo verde. Se trata de las palabras de salutación del arcángel Gabriel a la Virgen y que son, de manera rotunda y definitiva, el inicio de la historia de la expectación y la venida de Dios al mundo. Gaudate plena gratia Dominus tecum est. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Junto a este mensaje de salvación, tanto en la delantera como en la trasera aparecen de a dos el tetramorfos, símbolo que desde tiempo inmemorial ha representado a los cuatro evangelistas, instrumentos de Dios para dar a conocer al mundo la venida y el mensaje de Cristo en medio de nosotros. El manto de la Santísima Virgen se desarrollará bajo la concepción de una capa pluvial del siglo XVI. De esta manera, por una parte, seguiremos fieles al estilo renacentista que nos hemos marcado para este proyecto y por otra parte, nos hacemos eco del salmo que dice: embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado es llevada hasta el rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían, con gozo y alegría entran al palacio real. Así nos sumamos a la iglesia y ensalzamos la realeza de María, vistiéndola con ropajes propios de su condición real.
como en las capas pluviales, encontraremos una rica embocadura donde habitarán cuatro capillas, dos a cada lado de la señora, con personajes relacionados con el origen de esta devoción a la Virgen de la O. Serán padres de la Iglesia vinculados al décimo concilio de Toledo, como San Ildefonso de Toledo o San Eugenio de Toledo, personajes históricos relacionados con la advocación, como el rey Recesvinto o Cristóbal Colón. Bajo estas figuras encontraremos sendas cartelas en las que se leerá el lema Santa María Dei Genitrix, Santa María, Madre de Dios. Estrellas, que nos recordarán a la estrella de Belén y nos anunciarán la llegada del Mesías prometido. Cruces griegas representarán la esperanza que la Santísima Virgen mantuvo en la resurrección de Cristo tras su pasión y muerte. Azucenas, símbolo de la elección y la providencia, además de ser la representación de la virginidad de la Virgen María, y el anagrama Ave María Reina, en referencia a la realeza de María. En la parte central encontraremos tres escudos heráldicos, a saber, el del rey Felipe II, a su diestra el del pontífice Gregorio XIII, y sobre ellos, y circundando de una O revestida de sol, el escudo de la Hermandad de la Defensión. El manto se rematará a la altura de la cabeza de la Virgen con una toca bordada en el mismo manto, que rematará el conjunto como señal de la pureza virginal de María. En cuanto a los faldones respiraderos, seguirán la línea marcada del conjunto en estilo renacentista. Como hemos comentado, el paño central se delimita por dos decoraciones verticales y simétricas en ascendente, también llamadas candelieri, muy características del Cinquecento italiano. Nace el conjunto en su parte inferior de dos serpientes, que toman su influencia de las iluminaciones de pergaminos del XVI, en los que son habituales esta temática de bestiarios. En este caso, se nos muestran esquivas mirando hacia el suelo, haciendo referencia a la iconografía de la Inmaculada Concepción. Si seguimos la ramificación vertical, observaremos todo un abanico de decoración vegetal en la que se incluyen diversas flores que no hacen otra cosa que exaltar las virtudes de María y la esperanza en la vida eterna. Para ello introducimos algunas hojas de acanto en este ramillete botánico. En la mitad del candelieri se insertan escudos y en el remate superior una bandeja de llamas vivas que nos evoca a Pentecostés, el acontecimiento que marcaría el nacimiento de la Iglesia cristiana y la propagación de la fe en Cristo. En lo que se refiere al programa iconográfico en los paños centrales de cada faldón, aparecerán los títulos que ostenta la cofradía, flanqueados por unos escudos de menor formato en medio de los candelieri laterales. En estos últimos, el protagonismo lo tendrá la historia devocional de la corporación. De esta manera, en el faldón delantero tenemos a mayor escala y situado en el centro compositivo el escudo de don Juan Carlos I, monarca que concede el título de Hermandad Real y los de Pío XII y el de Jerez, sumo pontífice bajo cuyo pontificado se funda la hermandad y ciudad de fundación respectivamente. Ya en los faldones de los costeros distinguiremos en el derecho el escudo franciscano en gran tamaño, en su variante de las cinco llagas de Cristo, una de las primeras representaciones iconográficas de la orden. A ambos lados de este, el escudo de la Compañía de María y el del cardenal Bueno Monreal, al ser el cardenal que ejercía en el arzobispado sevillano al que pertenecíamos cuando se bendice Nuestra Señora en nuestro querido colegio. Por último,
en el costero izquierdo, irá presidiendo el escudo del recordado Monseñor Don Juan del Río, arzobispo castrense que otorgó el título a la hermandad. A su diestra y siniestra, como en el otro costero, la heráldica de la Orden Cartuja y la del Cardenal Antonio Despuch y D'Ameto, por lo concerniente a la bendición del Santísimo Cristo de la Defensión. Sobre el faldón, y separado por un fleco de camaraña, se sitúa el respiradero. El frontal se finaliza en su centro con una decoración vegetal similar a los candelieris de los faldones. En composición horizontal albergarán en su medallón central tondos similares a los que decoran la fachada de la Universidad de Salamanca. En estos espacios, a lo largo del desarrollo de los respiraderos, iremos insertando las distintas antífonas mayores que, como ya hemos visto, son el origen de la particular advocación de nuestra Dolorosa. Con esto culmina este proyecto con el que se pretende crear un conjunto armónico y consentido para el paso de palio que alberga a Nuestra Señora de la O cada Martes Santo. Un paso de palio que cuente al pueblo de Jerez la esperanza en la venida de Cristo y el júbilo por su resurrección gloriosa. Todo ello con la intercesión de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la O. Decir Fernando Barrera en la Hermandad de la Defensión es hablar de la esencia misma de la cofradía desde sus años fundacionales. En su momento le tocó al patriarca colaborar en la cimentación de la Corporación Capuchina y en la actualidad es responsabilidad de su hijo Fernando meterla de lleno en la actualidad de los nuevos tiempos. Y con esta obra creo que está dicho todo. Todo lo que hoy estamos viendo y viviendo tiene miles de puntadas de todo tipo. Y el coordinador general de todo es quien tiene a su cargo la responsabilidad de ser el hermano mayor. Así que le vamos a dar un aplauso. Él también está ronco, pero le va a echar voluntad. Fernando Barrera, hermano mayor, al lío. Excelentísima señora alcaldesa, querida María José. Excelentísima señora presidenta de la Diputación de Cádiz, querida Almudena. Señora delegada diocesana de Hermandades y Cofradías, querida Elena. Señora directora del Colegio de la Compañía de María, querida Elena. Señor presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades, querido José Manuel. Dignísimas representaciones, hermanos mayores, hermanos de la Defensión, hermanos todos, paz y bien. Por fin llegó diciembre, un mes muy especial para la Hermandad de la Defensión, por cuanto celebramos la festividad de la expectación al parto de la Virgen de la O. Y hemos querido que sea en este momento cuando demos a conocer el proyecto que nos vertebrará en los próximos años, que esperamos que sean pocos. Permítanme unas palabras de cariño y de profundo agradecimiento. En primer lugar, hacia nuestra alcaldesa, siempre solícita y dispuesta a todo lo que le pedimos. El estar hoy aquí, en estas magníficas instalaciones, es gracias a su apoyo permanente y a su deseo de dotar del mejor marco posible a la presentación de este sueño. Gracias, María José,
por haber hecho posible este acto. Sabes que en Capuchinos tienes tu casa. Allí se te quiere y aprecia por cómo nos has cuidado siempre. Muchas gracias. En segundo lugar, gracias a la presidenta de la Diputación de Cádiz. Te lo dije en su día, al día siguiente de tu toma de posesión. En la hermandad estamos muy orgullosos de que una hermana nuestra esté presidiendo una institución tan importante. Gracias, Almudena, porque sin tu ayuda lo que hoy se ha visto aquí no hubiera sido posible. Muchísimas gracias por el impulso que nos has dado. Gracias igualmente a nuestro obispo, porque ha sabido entender que este es un proyecto de iglesia y que nunca, mejor dicho, es un templo para la esperanza. Gracias, Elena, por tu apoyo y por tu ayuda. Te ruego que hagas llegar este agradecimiento a don José y a don Luis Piñero. Gracias también a los medios de comunicación, que siempre nos ayudan dando difusión a nuestros actos, enalteciendo los éxitos y apoyando cuando las cosas no salen tan bien. Gracias y mil veces gracias a nuestro hermano Lorenzo Otero por haberse dejado la vida en este proyecto. Mil horas de sueño, de frustraciones, de satisfacciones. Pero no olvides nunca que siempre, al final de todo, está ella, la esperanza. Sabes que ella hace milagros. Lo has podido comprobar en la cuadrilla de la que formas parte. Así que si quiere, solo ella, si solo ella quiere, este sueño se hará realidad. Gracias también a Jorge Bernal, miembro de nuestra Junta de Gobierno, que ha acompañado siempre a nuestro hermano Lorenzo en esta andadura. Gracias, Andrés, por tu profesionalidad. Siempre eres garantía de éxito. Y eso, querido amigo, no es fácil. Gracias, como siempre, a nuestros hermanos venerables, porque han apoyado sin fisuras esta idea y porque han dejado muy marcada la senda de la hermandad. Por último, agradeceros a todos vuestra presencia en esta fría y a la vez cálida noche del anhelado mes de diciembre. Rezo a la Virgen de la O porque en breve espacio de tiempo podamos empezar a ver rápidos avances de este sueño, un templo para la esperanza. Muchas gracias a todos. Y todo es por ella. Sin más. Llegamos al final de este hermoso acto que cerraremos enseguida brindando con un jerez de honor para quitarnos el frío. Pero es obligado que antes les agradezca en nombre de la Hermandad de la Defensión su presencia aquí esta noche. Todo lo que hemos visto lo ha inspirado la Santísima Virgen. Por ella son los esfuerzos, los trabajos, las ideas y los sueños. Por ella las oraciones y las gracias al cielo. Ella es dueña de historias continuas y perseverantes que se engarzan unas con otras como cuentas de un imaginario rosario de amor que igual piden solución a los apuros en las necesidades, que ayuda para el que no la tiene, que esperanza para los desamparados, que salud, sobre todo salud. Historias vivas, como las propias cofradías, como la propia Semana Santa, mágica y misteriosa. Esa semana que es capaz de embrujarnos hasta hacernos dibujar noches como esta, en mitad de diciembre, que en vez de oler a pestiños y anís, huele a inciensos y a goterones de primavera. Porque la Semana Santa es la que nos señala el rumbo. Es el reloj de la vida y el diezmo de los tributos. El cedrón de los sentidos, la dueña de los embrujos, la que acorta las distancias y detiene los minutos. Es una línea quebrada de horizonte puntiagudo, unos ciriales que asoman, una sombra en algún muro. Es un viernes de cuaresma, de abstinencias y de ayunos, o un domingo pregonero
entre cofrades de lujo. La Semana Santa sabe de los rezos vagabundos que caminan por la historia buscando pechos y escudos. Es una mano que agita los tules del repeluco. Una procesión de panes con celadores de engrudo. Es el rancio de las fotos, de los altares de culto y el regreso a la hermandad entre abrazos y saludos. La Semana Santa vuela por cielos malvas y mudos y se hace causa del dogma en la función de instituto. Es una bulla que apaga el rumor de los tumultos. Media vida nazarena portando el mismo atributo. Es un Dios que pinta azules. La paz en tiempos absurdos. Dos palomas que se amarran bajo un olivo aceituno. O vírgenes coronadas, esencias del contrapunto que son reinas de sus barrios en el centro y extramuros. La Semana Santa duele como el acero desnudo. Es el Domingo de Ramos. Es el lunes claroscuro, es mi calle el martes santo y es miserere de arrullos. Es un palio verdinegro, es la noche de los lutos, es la piedad ya de vuelta y en un sábado rotundo. Así es la Semana Santa que nos detiene los pulsos porque forja los consuelos sin ambajes ni estatutos. El norte de la razón, clamando en lo más profundo, Jerez. En Semana Santa, lo más bonito del mundo. Muchas gracias y buenas noches.